Bueno, Arancha, muchas gracias por recibirnos, eso lo primero. Muchas y por ir empezando, ¿no? Eres licenciada en Administración y Dirección de Empresas. ¿Qué te impulsó luego a orientar tu carrera en torno al marketing digital? Pues la verdad es que cuando hice la carrera ya empecé a trabajar. Yo soy de las primeras generaciones de Erasmus, que me fui a Italia, y tengo una especialidad en Dirección Internacional de Empresa, y ya empecé a trabajar en marketing en Italia, ¿no? Que es un poco como la cuna del marketing, ¿no? Bueno, Estados Unidos y yo creo que Italia, ¿no? Porque los italianos se venden muy bien. Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar como prácticas en marketing. Ya había trabajado en económicas y vine a hacer un máster a Madrid y ya con trabajo. Y bueno, pues creo que el marketing al final refleja un poco todo lo que significa vender, ¿no? Y entender al consumidor, ¿no? Y creo que bueno, que al final cuando te licencias en económica o haces una oposición para ser o economista del Estado o te dedicas a la parte de financiera, o la otra gran opción es ser un especialista en marketing, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me impulsó, aparte que me apasionaba, o sea, siempre me ha gustado. Has liderado equipos en diferentes empresas como Lego, Correos, ahora eres directora de marketing en Diario As. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que el resto de departamentos dentro de la empresa no termina de entender un poco qué es esto del marketing o cuál es su importancia? Pues yo creo que, sobre todo, yo sabes que he estado también muchos años fuera de España y he estado con posiciones internacionales o reportando, y he estado en empresas muy líderes, digamos muy orientadas al marketing y al comercial. Yo también siempre he vendido mucho, he tenido responsabilidad sobre cuenta de resultados, he estado en comité de dirección. Creo que en España siempre ha habido una barrera, ¿no?, a entender el concepto del marketing o el concepto comercial. En los últimos años, sobre todo, ha habido un gran enfoque al performance, ¿no?, al resultado. Si te ves las últimas tendencias del IAB de este año, expresamente habla de branding versus performance, porque nos hemos dado cuenta que tener marca es mucho más importante, es tan importante como tener resultados, y los resultados en el corto plazo no son sostenibles, ¿no? Entonces, sí te encuentras con barreras, pero también es verdad que yo he estado en compañías como Correos, donde se ha liderado una grandísima transformación de la compañía, ¿vale? Y hoy en día es una compañía digital, es una compañía nueva, como puede ser Prisa, que está todavía en ese focus. ¿Y por qué? Porque el focus es el cliente, y para que el focus sea el cliente hay que entenderlo. Entonces, el marketing significa entender al consumidor, significa entender un P&L de una empresa, una cuenta de resultados, significa entender estrategias en el medio largo plazo. Que centrarnos en el consumidor significa entender, sobre todo en el omnichannel, significa entender los procesos de logística, los procesos de tecnología, saber comunicar internamente, y sobre todo yo creo que al final el truco es ser el mejor aliado interno, ¿no? O sea, que liderar desde convencer a tus colegas que el proyecto es de todos, involucrarlos y hacerlos partícipes y entusiastas. O sea, eso es lo que hacemos los marketingianos al final. Es decir, es que sin nosotros no vas a conseguir vender nada, y eso está demostrado. Exacto, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Últimamente vemos en la prensa titulares que a mí me impactan mucho, ¿no? El sector de las TIC creará 900.000 puestos de trabajo antes de 2020, y luego vemos la otra cara de la moneda, el no, 350.000 puestos sin cubrir por falta de formación digital. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que de verdad falta en la sociedad estas competencias digitales o cómo...? A ver, al final la transformación digital nos ha pillado a todos un poco con la crisis por medio, ¿no? Con grandes inversiones que no se han podido hacer. Es verdad que nos hemos digitalizado todos por una sencilla razón. Todos tenemos un smart mobile y todos nos levantamos y nos acostamos con el móvil, ¿no? Sí, es verdad que hace falta formación en todos los sectores. O sea, quiero decir, un financiero hoy en día que no sepa trabajar en SAP no es un financiero válido. Un marketingiano que no sepa o entienda qué es una programación HTML no lo es. Pero también es verdad que no me vale que solamente sean digitales, porque a veces te encuentras a
una generación que solamente cree en todo va a redes sociales de cualquier manera sin pensar, ¿vale? Entonces, todos necesitamos adaptarnos, pero de una forma seria. ¿Y crees que ahora mismo es un momento óptimo para formarse en marketing digital? Que... Sí, hombre, ahora mismo es. Yo ya no creo en el marketing digital, o sea, yo creo en el marketing omnichannel, porque creo que las barreras no existen, creo que no han existido nunca y ahora menos que nunca. O sea, todas las grandes empresas online están abriendo tiendas offline porque necesitas, al final, necesitas ese toque emocional con tu consumidor de alguna manera, ¿vale? Entonces, creo que esas barreras no hay, que el móvil la ha roto, que el consumidor te puede contactar en cualquier sitio y es una oportunidad, ¿no? Porque van a surgir perfiles nuevos que van a saber entender esos puntos de contacto de las marcas con los clientes para saber comunicarlos a través del funnel. Yo creo que, bueno, pues por supuesto va a ser otro... Yo creo que vamos a entrar en otra época de liderazgo bastante importante, ¿eh? Bueno, como sabes, en la Universidad Isabel I tenemos un máster de marketing digital. Si tuvieras que dar un consejo a nuestros alumnos de, oye, yo en estas tres áreas clave seguiría profundizando, seguiría especializándome, tres áreas nada más. Pues yo creo que ahora lo que más está en boga es esta orientación a entender al cliente con el dato. No hace falta ser un especialista en data, pero sí tener ese conocimiento, no olvidarnos de que somos innovadores y la parte creativa, y que los medios, más allá de hacer un óptico de medios al uso, hay que entender toda esa parte del marketing que se ha desarrollado durante la carrera o durante el máster para aplicarla con innovación y con tendencias. O sea, yo creo que al final es el momento de cruzarlo todo y ahí es donde más matizaría. Y ya para terminar, así un poco más distendido, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Antes hacía más deporte, ahora tendré que volver a retomar el tema del deporte y bueno, mi día a día tengo una parte más operacional de revisar un poco equipos y demás, porque tengo una parte también un poco junior y bueno, pues depende de que pues revisar mucho cómo va el plan estratégico y luego se va a tener, pues, si no, alguna conferencia. Yo suelo estudiar mucho, suelo investigar, o suelo dedicarme también, pues, a tener la parte de leer qué pasa en otros mercados o qué ha publicado qué sector. Escribo a veces y luego tengo una parte de docencia también, o sea, que un poco así lo distribuyo porque al final tienes que mantener al día, ¿no? Aparte, la docencia es importante por eso, también te mantiene, si no, ellos te cuestionan, ¿no? Entonces te obligan a estar ahí al día, ¿no? Exacto. Bueno, me parece muy interesante que una grandísima profesional como tú siga formándose cada día y valore esa importancia, porque realmente es así, ¿no? Además, en un sector como el marketing digital, donde todo cambia tanto, es básico. Nada más, Arantxa, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, Nuria.